pasando. Me encantó. Pero esa es cosa de hombre. Y ingresa don Fernando corriendo a la casa y le dice a su familia. Familia, vamos todos a la plaza. Vamos a festejar. Ya están rotos las cadenas. Ya podemos votar. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Bravo! ¡Isa! A preparar todo el 18 de mayo empezamos, la señorita empezó a preguntar todo, quién quería ser, todo. Y dijimos todo que queríamos ser como Rodrigo, que quiso ser el panadero, y el Eric quiso ser el panadero, y la Paula quiso ser Cristina, y él quiso ser Cornelio. ¿Por qué quisiste ser Cristina? Porque tenía que buscar una y tenía que actuar y va para nota. Doble noti, tenemos que participar todos. Y me gusta Cristina y ya sé que sí. ¿Y juntaron las dos épocas? Sí, sí. ¿1810? Sí, 1810 y mezclamos con 2015. Todo lo de antes mezclamos con poco de ahora. ¿Y vos, Cornelio? ¿Ah? ¿Por qué quisiste ser Cornelio? Porque sé. ¿Quién era Cornelio? Fue primer jefe de la Junta del Primer Padre Patria. La primera presidenta que gana patria. ¿Y vos en qué participaste? ¿Qué fuiste? Panadero. De antes de hoy. ¿Y los panaderos de esa época eran muy trabajadores? Sí. Sí. ¿Qué te enteraste a ver de esa época? Nada, que teníamos que juntar lo de antes y lo de ahora. ¿Lo de antes y cuál? ¿Te gustó todo esto? Sí. Lo más bueno es cuando fue todo lo que, como la Dayana que preguntó
de Cornelio, todo eso. Fue la parte más linda que hubo, pero... ¿La carreta quién la hizo? Entre todos la hicimos, pero algunas cosas la hicimos entre dos o tres, pero fuimos entre yo, la Eunice, el Eric y el Rodrigo. Y ellos, como no han venido todavía mucho... ¿Y yo qué? ¿Vos también trabajaste? ¿Quién hizo de caballo? Santiago. Bueno. Santiago, él eligió ser caballo porque le gustaba mucho. ¿Ensayaban solos? Caballo, sí, ensayamos todos los días. Ensayamos toda esta semana, ensayamos todos los días acá. ¿Cómo anda el caballo loco? O sea que le dieron una sorpresa a los padres que vinieron, a la señorita, a Estela, a todos. Sí. Gracias, chicos.